Haraya Yeyma, Haraya Yeyma. Una palabra de poder para activar la comunicación. Esa comunicación tan importante para que una relación de pareja fluya. Para ello te tengo un sencillo ritual, un ritual amoroso para que ese hombre o esa mujer te llame. Siempre soñamos con esa llamada especial, esa llamada para decirnos te quiero, te amo. A veces nos sentimos tristes cuando esa persona tan querida no nos llame. Para ti tengo este poderoso ritual para que tú lo hagas un día miércoles, regido por el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Me vas a hacer, primero vas a buscar una vela amarilla. El color amarillo se conecta con la comunicación y es un color auspicioso para el día miércoles. Si tienes la posibilidad de conseguir una piedra citrino, que es una piedra del sol, maravilloso, la puedes tener. Un cuarzo rosa, porque si queremos que esa persona nos llame, tenemos que activar la energía del amor y vamos a colocarla ahí. Vamos a buscar una cinta amarilla. Recuerden que el amarillo nos conecta con la comunicación, con ese chakra garganta, que es el que nos ayuda a comunicarnos mejor. Por eso repitan siempre esta palabra de poder para activar esa voz interior, para activar esa persona para que nos llame. Van a buscar una cinta o un hilo amarillo y se lo van a colocar en la mano izquierda. Eso nos va a conectar inmediatamente con la energía positiva de este ritual. Repitiendo la palabra de poder, Om Haraya Yeyma, que él me llame ya. Que así sea, así será por los siglos de los siglos. Amén. Me vas a llamar. Por el poder 3x3, me vas a llamar. Búsquense una vela amarilla y escriban el nombre de esa persona repitiendo la palabra de poder en su mente, visualizando que esa persona está llamando. También escriban el número tuyo de teléfono, tu número de teléfono lo escribe ahí y después la palabra de poder, Haraya Yeyma. Haraya Yeyma, repitiendo armoniosamente. Después van a buscar un poquito de aceite con canela y van a ungir esa vela repitiendo por el poder 3x3, me llamará, porque así es y así será. Haraya Yeyma, Haraya Yeyma. Yey, yey, yey. Después van a buscar un poquito de aceite con canela, van a ungir la vela, levanten la vela, señores, hágalo con fe, con amor, con esa energía tan positiva, que donde usted esté, toda la energía se transforme. Van a colocar esa vela, la van a prender, repitiendo siempre, Han Haraya Yeyma, Han Haraya Yeyma, que así sea, hecho está. También, señores, para darle más poder a este ritual, van a coger un poquito de papel blanco, van a escribir el teléfono de esa persona, el nombre de usted, el nombre de la otra persona formando un triángulo y en el centro la palabra de poder Han Haraya Yeyma. Pero repito otra vez, un papel en blanco redondo. Van a colocar el nombre, van a formar un triángulo con el teléfono de usted, el nombre de usted, el nombre de esa persona. Señor, y ustedes verán cómo usted le va a dar fuerza de poder. También al otro lado van a poder escribir, Han Haraya Yeyma, me llamarás por el poder 3x3. Porque cuando utilizamos la energía de la escritura, potenciamos más los rituales o buscan un papel, pero escriban también la intención y lo colocan en el plato, repitiendo la palabra de poder, Han Haraya Yeyma. También se pasan la mano por la vela, repitiendo la palabra de poder, Han Haraya Yeyma, me llamará, porque así será. Y el poder 3x3 va a hacer que esa persona lo llame. Pero háganlo con felicidad, con alegría. Busquen algo y hagan sonido. También, si consiguen un muñequito de hombre que lo venden en la botánica, ustedes lo aprietan y digan así, como yo le digo, me llamarás por el poder 3x3, Han Haraya Yeyma, que así sea, así será, hecho está. Y así lo pasan también con las manos. El asunto es que hagan esto con mucha energía. Después los residuos de esa vela, los residuos y el papelito que usted ha hecho con la intención, usted lo va a enterrar. Porque usted tiene que devolverle los residuos de la magia blanca a la madre tierra. Hagan este ritual un miércoles, que es un día muy auspicioso para trabajar los rituales de comunicación. También si quieren lo pueden hacer un día viernes, que está regido por Venus, que es el planeta del amor. Todos los residuos de magia blanca, de vela, de cosas que ustedes escriban, ustedes lo entierran bajo la tierra.
Y el citrino y el cuarzo rosa lo pueden dejar para otro ritual. Si no tienen los cuarzos, como quiera me hacen el ritual, al final bendigan, den las gracias, porque el universo siempre va a conceder eso que usted desea, siempre y cuando usted no perjudique a nadie, porque la ley del 3 veces 3 dice, todo lo que tú quieras en la vida se te va a manifestar, siempre que no perjudique a nadie, porque así es la ley del universo. Om Jai Jai Durga Durga, mi gente luz y de amor. Jai Jai Jai.